Que está para candidato a la alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito, y con él vamos a hablar acerca de cuál es su plan en temas de movilidad, acerca de lo que se viene para esta nueva, se puede decir, este nuevo periodo, de que será un cambio de alcaldes, un cambio de muchas situaciones que se van a dar dentro también incluso de lo que es el tema de movilidad. Pavel, bienvenido, buenos días a esta mañana aquí en Bike and Roll en Radio La Calle. Mirko, buenos días, qué gusto estar contigo, qué gusto estar en el programa, pero particularmente en Radio La Calle, que radio la que quiero tanto. Alguna vez tuve un programa así como tú ahí, así que a la audiencia mandarle un fortísimo, fortísimo abrazo. Qué bien, Pavel, deseándole también un feliz año de paso, que este año sea lo mejor. Y pues bueno, cuéntenos, Pavel, ¿cómo está ese proyecto de campaña? ¿Cómo está los planes que tienen ustedes una vez si fuese el caso que entren a la alcaldía en temas de movilidad? ¿Cuáles son los puntos que van a trabajar dentro de estos temas? Bueno, también para ti, Milton, un abrazo de Año Nuevo y los deseos de que todo sea prosperidad y éxitos para ti y tu familia, y evidentemente para toda la ciudad. Así lo va a ser un año en el que recuperemos la esperanza de que podamos tener cosas buenas en Quito, entre ellas el sistema de movilidad moderno, nuevo para Quito. Nosotros hemos planteado como cuarto eje de nuestra propuesta, los tres anteriores son el tema de seguridad, el tema de trabajo, el tema de protección social a los grupos de que más lo necesitan. El cuarto es movilidad sostenible. Y ahí decirte, Milton, que primero asociamos movilidad a calidad de vida, porque hoy lastimosamente nos agobia, nos estresa, nos angustia lo detenida y lo mal que funciona la movilidad en Quito. Entonces hay que entender que la movilidad es un derecho y por lo tanto tiene que estar también asociado con calidad de vida. Lo segundo es darle una jerarquía a dónde intervenir, cuánto invertir y con qué orden de prioridad. En primer lugar, tiene que ser transporte público de calidad y seguro, porque prácticamente 75-80% de los quiteños se mueven, nos movemos en bus, el resto lo hace en auto. Entonces necesitamos llevar también el 80% de la inversión a eso, pues no exactamente a donde están a quienes simplemente se mueven en el 20% o 25%. Lo otro es que la ciudad tiene que ser pensada para los peatones más que para los vehículos. Y por eso el número dos en nuestro orden de prioridad es los peatones. Aceras seguras, la pacificación de algunas zonas para que no sea, digamos, una tentativa, una suerte de desafío hacia la muerte, cruzar una calle, por ejemplo, que puedes, si eres una mujer, madre, que sales con tu hijo recién nacido en un coche, por ejemplo, que puedas moverte y que nuevamente no sea una suerte como de peligro constante. Tercero, medios de transporte alternativo, bicicleta, scooter y muchos otros. Y solamente en cuarto lugar, no es menos importante, pero en cuarto lugar, el tema de cómo mejorar digamos, la transportación también en el carro privado, si quieres. Pero lo primero es fomentar una ciudad que use más de transporte público, para eso debe estar de calidad y seguro, y que los medios de transporte alternativos, como por ejemplo las bicicletas, y este programa se llama Bike and Roll, también tengan un fuerte impulso desde la municipalidad. Pavel, ¿qué va a pasar con la bicicleta pública? La vamos a recuperar, Milton. Es indignante, ya no solamente molesta, te digo, ya molesta e indigna que tengamos cerca de 600 bicicletas arrumadas, dañadas, dañándose, oxidándose, que hasta ahora no entiendo por qué diablos, permíteme utilizar ya esta palabra, por qué diablos no salen a poder operar. ¿Qué necesidad tenían de terminar un programa que era exitoso? Y de hecho, no solamente rescataremos la bicicleta pública, sino que también, si es que hay oferta privada, qué bueno que lo haya. El que quiere y no tiene recursos podrá acceder a una bicicleta gratuita, deberá tener claro la tarjeta de la ciudad, la tarjeta con la que te subas al metro y con esa poder acceder, pero y de manera gratuita para que te muevas al otro punto o a la otra parada y puedas dejar ahí la bicicleta. Pero si la inversión privada también quiere tener programas de bicicleta, bueno, que lo tenga. Habrá gente que tiene capacidad de pagar alguna suscripción mensual y acceder a esas bicicletas. Así que le daremos mucho impulso al público y si es que es y hay espacio para que entre el privado, también que lo haga. Pavel, ¿usted de pronto ha tenido algún acercamiento en cuanto a cómo se encuentran las bicicletas actualmente? Y obviamente comparto esa indignación, ¿no? Del por qué tienen que estar ahí, por qué terminaron en un cementerio las bicicletas, porque es un cementerio de bicicletas, las que están, por ejemplo, actualmente arrumadas allá en un galpón en el Parque Bicentenario. ¿Usted cree que esa, dentro, perdón, antes de que continúe,
que dentro de su alcaldía, digámoslo así de alguna manera, esas bicicletas se las puede recuperar o prácticamente se cambiaría a una nueva modalidad con bicicletas nuevas, bicicletas que sean de calidad, porque usted mismo ha mencionado, la movilidad es mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, vamos, Pavel, ahí. Las que puedan rescatarse, Milton, las vamos a rescatar. Estoy seguro que, ¿por qué no han funcionado? Por dos cosas. La ineptitud de las últimas alcaldías, no hay otra palabra, lastimosamente, no hay otra palabra, porque si hubiera buena predisposición, voluntad política y sabrían hacer las cosas, estarían funcionando. Entonces, la primera es la ineptitud. Y la segunda, estoy seguro que ahí habrá alguna gran, digamos, novelería burocrática que diga que primero hay que hacer tal cosa, que no se puede mover, que ya que dirán los organismos de control o lo que fuera. ¿Qué queremos? ¿Que las 600 sigan ahí detenidas, deteriorándose? O por último, ¿no es cierto? Chatarrizamos 200, empezamos con las 400, reponemos esas 200 y compramos más. Pero hay que darle salidas a la ciudad, hay que tener voluntad política. No he tenido ningún acercamiento, solo he visto por algunos reportajes, pero bien lo decías tú, se ve una especie de cementerio de bicicletas y la gente tiene necesidad de movilizarse, en tramos cortos en la ciudad. Por ejemplo, muy bien podría hacerlo con bicicleta. Así que las que estén bien, tampoco vamos a llegar, ¿no es cierto?, a comprar una en reemplazo de una que sí esté bien. Las que estén bien serán mantenidas o apiadas, puestas en funcionamiento. Las eléctricas ni siquiera creo que pudieron funcionar mucho tiempo o ahí quedaron. Yo ya no vi, no sé si tú que estás más metido en el mundo de la bicicleta, seguramente Mito lo viste. Yo no vi las eléctricas que dicen que compraron en la época del señor Rodas, pero habrá que las que se puedan rescatar, las rescataremos, las mantendremos, las daremos una, las pondremos a punto y también compraremos nuevas para ampliar la oferta. Es lamentable mencionar este tipo de situaciones, ya que en la ciudad, obviamente, ¿no? El hecho de moverse en bicicleta hace que la gente tenga una mejor calidad de vida. Y es lamentable, digo, porque yo en lo personal he tenido la oportunidad de ir a ese galpón. Créame que de las bicicletas manuales al menos no sirve es ni una. Las bicicletas eléctricas están ahí tiradas, de las cuales tienen 32, 32 así literal, que están supuestamente en condiciones, pero de las cuales, pues, en algún momento sí salieron a las calles. Pero mal por el mal uso de la misma gente, porque no tienen esa inducción de antemano de cómo manejar una bicicleta eléctrica, pues ha hecho de que esto se vaya a una de una manera deplorable y se haya muerto este proyecto, que es un proyecto de ciudad, es un proyecto que se mueve, por ejemplo, en Medellín, en Bogotá, Ciudad de México, Madrid, en París, países donde la movilidad está totalmente súper avanzada. Pero qué bueno, Pavel, que de mi parte, o sea, decirle que si estos proyectos van a ir encaminados en cuanto también al trabajo con la ciudadanía, que es algo muy importante, ¿no? Para que estos proyectos se den, también trabajar con la ciudadanía. Dentro de su eje número 4, como lo mencionó en su plan de campaña, también están los parkings seguros para hacer esta intermodalidad. Por ejemplo, dentro de poco sabemos que va a entrar en función el metro. ¿Cómo va a ser esta interacción que va a haber con las estaciones, la gente que pueda llevar su bicicleta y dejarlos de alguna manera seguros en los lugares de las estaciones, por ejemplo? Sí, esta parte, el otro, hace poquito estuve analizando algunos temas del metro y este tema no lo pude ver. No porque no lo estén haciendo, seguramente sí, pero lo voy a anotar en este preciso momento, Milton, porque me das un muy buen tema de verificar que así esté sucediendo. ¿Qué debería pasar? Debería pasar que cuando tú sales de la parada o cuando llegas a la parada para ingresar al metro, deberías tener la posibilidad de que ahí esté el programa de bicicleta pública, que haya un parqueo seguro para las bicicletas de aquellos que simplemente llegaron, dejan su bicicleta, se suben al metro, van a hacer una gestión, vuelven. Entonces deberíamos tener parqueos seguros, sí, me parece muy bien. Lo vamos a tener, ya te digo, estuve analizando información del metro y no vi que eso esté. No quiero decir que no le estén contemplando, o sea, tal vez yo no me fijé, pero vamos a, digamos, hacer eso. Pero incluso no solamente para la bicicleta, Milton, sino que ahí también debemos pensar en una solución para el auto. Habrá puntos en los que debajo de los parques, por ejemplo, podrías tener importantes plazas de parqueo. Imagínate debajo del arbolito, imagínate debajo de la Carolina, y ahí puedes de alguna u otra manera también dejar el auto, ¿sí? Y subirte al metro si es tu necesidad. O si no te vas tan lejos y quieres pedalear, te puedes subir a una bicicleta, ¿no es cierto? Irte y después la dejas también segura en la próxima parada o la devuelves a la misma parada. Es decir, porque tú lo dijiste y citaste algunas ciudades.
Hay más inteligentes, son más inteligentes, son más grandes, son más chiquitos, son más guapos, son más guapas. ¿Cuál es la diferencia que tenemos con las ciudades que citaste de por qué nosotros no podemos tener? Por indolencia. Y tal vez lo último, Milton, porque también es importante que lo hayas señalado. Algunas se han dañado por el mal uso y lo complicados que a veces somos como ciudadanos. Habrá que tener un proceso de sensibilización. Cuide la bicicleta como si fuera la de su hijo. No la estropee, trátela bien. Al final déjela en las mismas condiciones que usted quisiera recibirla. Y estos principios de convivencia ciudadana, de educación cívica, si cabe, sobre algunos temas, por ejemplo, detestaré, si ya vemos del corazoncito, ¿no es cierto? Milton estuvo aquí en el asiento del metro, lo que fuera. Es decir, cuidemos también la ciudad, ¿no? Cuidemos, tú fíjate, no entiendo a ratos, yo entiendo las culturas urbanas, trato de, ¿cómo se llama? De buscar que todo lo que se pueda hacer de expresión artística en la ciudad esté presente, pero ¿por qué vandalizar con grafitis de ácido, por decirte algo, las paradas que son de todos? O sea, hay otras expresiones, vamos a habilitar sitios, grandes muros para que puedan, digamos, a ver, grafitear y lo que fuera, incluso si cabe en algunos parques, poner deliberadamente unos muros para unas expresiones artísticas de grafitis, de murales, pero no dañemos las cosas que son de todos, ¿sí? Así que eso también tendremos que tener mucha participación ciudadana y concientización o concienciación, como se dice, ciudadana, para que cuidemos las cosas que son de todos y de todas. Pavel, para ir cerrando esta mañana la entrevista con usted, ¿qué va a pasar con el tema del uso de las ciclovías? Las ciclovías son exclusivamente, como dice su nombre, para las bicicletas, por algo es una ciclovía. Hay un tema muy preocupante actualmente, es el tema del uso, por ejemplo, el mal uso, digámoslo de esta manera, de los scooters, de las motos eléctricas, en las cuales no se ha creado todavía. Sé que ya hace algún tiempo se propuso hacer una ordenanza para tener una convivencia mejor, una convivencia vial dentro de este espacio que es la ciclovía. Obviamente ciclistas, scooters y el tema de motos eléctricas. ¿Qué va a pasar en su periodo, si fuese así? ¿Cómo se va a modificar esto para que haya una mejor convivencia con estos actores viales? Cuidar bien las ciclovías, hay que cuidarlas bien, mantenerlas bien, porque no puede ser que a ratos pavimentemos al lado de la ciclorruta y a la ciclorruta no le hagamos nada. Ahí, pues, porque a veces hay unos huecos que terminan siendo un desafío a la seguridad de los ciclistas, ¿no? Te caes de un buen hueco, se te puede venir la bicicleta adelante. Y señalas un buen tema, y ahí pedirte también tu opinión, tu asesoramiento a la gente que está detrás del mundo de la bicicleta. Creo que sí deberíamos compartir esta convivencia que tú dices, al menos con el scooter en la misma ciclovía. No sé cuál sea la posición con ustedes. Tal vez la moto eléctrica ya es mucho, al final es una moto, es motorizada y podrá estar, digamos, en la vía con los autos. Pero al menos creo que las ciclovías para los ciclistas bien señalizadas, con buena señalética, con buena información, recuperándoles bien pintadas, ¿no es cierto? También con una suerte, si tú quieres, de sensibilización de cómo usarla, qué hacer y qué no hacer. Esto es muy importante. A veces quienes no pasamos todo el tiempo en la ciclovía, es posible que perdamos idea de que siempre debemos ir a la derecha, por ponerte un ejemplo, ¿no? O cosas que son importantes conocer. Entonces habrá que tener esa sensibilización y, como bien dices, buscar el punto de convivencia con otras modalidades de transporte, que al menos estoy pensando en los scooters. Yo el otro día me moví en scooter desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería hasta el Cine 24 de Mayo. Hice 8 minutos. Los compañeros que teníamos que iban conmigo, pero que fueron en carro, llegaron 20, 25 minutos después. Y ¿por dónde me fui? Me fui también por la ciclorruta. No sé, ahí Milton, dime tú también, no sé si estaba cometiendo un error, pero claro, al scooter es más complicado que le pongas en la vía con los autos, es más fácil que conviva con la bicicleta en la ciclorruta. Así que, pero en cambio, la moto ya me parece demasiado para la ciclorruta, pero deberemos ponernos juntos de acuerdo de cuál es ese estándar de convivencia que vamos a solicitar. Sí, justamente le pregunto esto porque ya lamentablemente han pasado muchos hechos en las ciclovías de gente que por imprudencia
del mal uso de estos equipos, pues se han cometido accidentes. Igual el tema, por ejemplo, de la gente que invade este espacio que es netamente para bicicletas, por ejemplo, autos que se meten dentro de las ciclovías que causan accidentes a las personas, pues todo esto hay que modificarlo. Entonces, por ejemplo, yo le diría a Pavel que hay que mejorar esa infraestructura de todo lo que tiene que ver con las ciclovías, creando una infraestructura segura. Primero, para que la gente pueda moverse de una mejor manera. Mejor señalización, mejor infraestructura, ampliar esa infraestructura, porque ahí hay muchos temas detrás que no se han hecho. Secretaría de Movilidad se ha hecho de la vista gorda y pues yo creo que eso es tiempo de irla cambiando. Así es que, Pavel, le deseo lo mejor y pues si en algún momento hay esta oportunidad de convivir dentro de las ciclovías, pues también le invito para que vea, porque la realidad es vivirla, ¿no? Una cosa es escucharla, otra cosa es vivirla. Y que dentro de estos ejes de campaña, pues se den estas propuestas y que se puedan hacer realidad dentro de su periodo. Gracias, Milton. Sí soy ciclista, digamos, ¿cómo se llama esto? No con la regularidad, ciclista frecuente, ¿no es cierto? O eventual, diría, no con la regularidad que me gustaría, pero sí si hago uso de la ciclovía, sé cómo está, digamos, sobre todo ahora último por campaña no he podido, pero busqué, era tal vez cliente de la ciclorruta de los fines de semana, del día domingo. Así que más o menos tengo algún entendimiento, pero ustedes que están todo el tiempo ahí, mucha gente ha militado alrededor de la bicicleta, estoy totalmente de acuerdo. A mí sí me interesa solventar el problema de movilidad, incluso en auto privado, de la persona que tiene 55 años y nos escucha en este momento. Pero me interesa mucho más construir la ciudad amigable, ciclista, digamos, pensada para el peatón y no para el carro, del que tiene en este momento 10 años, 8 años, 7 años. Hacia allá debemos apuntar, solventar los problemas de hoy, pero empezar a construir la ciudad que nos, digamos, donde movernos no sea una angustia, sino termine siendo un derecho bien garantizado. Así es, Pavel, me quedo con sus palabras y pues qué bueno que estén dentro de estos ejes de campaña el tema de movilidad, porque es algo muy importante. Vivimos en una ciudad donde la gente está a diario moviéndose en bicicletas, scooters, en motos eléctricas y pues hay de alguna manera que todo esto anclar y saber convivir dentro de las vías. Pavel, le deseo lo mejor y pues bueno, ¿por qué le preguntaba todo esto? Porque la próxima invitada es justamente una persona que lamentablemente sufrió un accidente dentro de las ciclovías. Si dispone de tiempo, le invito a ver la entrevista, Pavel. Yo sé que tiene una agenda muy ahí a rajatabla, pero bueno, vamos a seguir con estos temas y pues esperamos que no solo sean temas de campaña, sino sean temas reales que se den en su momento. Pavel, le deseo lo mejor y pues... Muchas gracias, Milton. Trataré de ver la siguiente entrevista. De todas maneras, decirte, Milton, que también aquí en Radio La Calle se convenzan, como lo estoy yo, de que con la fuerza de las y los quiteños, Quito renace. A eso nos enfocamos. Así que la esperanza está en la lista número 5 y ya nos veremos nuevamente aquí, Milton. Espero que como alcalde de Quito, con favor de las quiteñas y los quiteños. Muy bien, Pavel. Le agradezco mucho por su tiempo. Gracias a...